cooperativo. La banca solidaria. ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Un comienzo de la primavera un tanto fresquito, con algo de lluvia. En esta parte del centro de la provincia de Córdoba se ha presentado así, de hecho estaba pronosticado. Hoy es el día de la primavera, aunque cronológicamente, de acuerdo a los estudiosos, dicen que la primavera recién comienza formalmente, astronómicamente, el próximo miércoles a las 5 de la tarde aproximadamente. Pero hoy se va a festejar, por supuesto, y todo el fin de semana en toda la República. Pero hoy también, 21 de septiembre, no solamente es el día de la primavera y el estudiante, a saber, hoy es el día del estudiante, de la primavera, día del fotógrafo, día de las artes, día internacional de la paz, día del Alzheimer, día de la sanidad, día de la cosmetóloga y día del economista. Todo eso para el 21 de septiembre. A los economistas, cosmetólogos, fotógrafos, estudiantes, saludamos, por supuesto, deseándoles lo mejor. Los títulos para hoy, en 30 minutos, son estos. Festejos de primavera, una importante cantidad de jóvenes se reunieron hoy en las costas del lago para festejar el Día de la Primavera y el Estudiante. La convocatoria contó con la actuación de bandas en vivo, juegos en un espacio que año tras año se afianza como festejo para toda la familia. Curso 3D. El Centro de Capacitación del Sindicato Regional de Luz y Fuerza iniciará el dictado de un curso de manejo de impresora 3D. La capacitación gratuita está destinada a quienes tengan nociones previas de AutoCAD. Kermés del Barrio. El sábado se realizó en Barrio El Salto la segunda edición de la Kermés Familiar. Durante el desarrollo de esta singular actividad que intenta rescatar la esencia de las antiguas Kermés, hubo música en vivo, juegos para toda la familia. Peña del Taller Esperanza. Con un salón a pleno se desarrolló la sexta edición de la Peña del Taller Esperanza. Por el escenario del Salón del Centro de Jubilados desfilaron un conjunto de danzas solistas y grupos musicales. Indudablemente, durante el fin de semana y desde hace varios años, Carlos Paz y Embalse son los centros que aglutinan la mayor cantidad de jóvenes de toda la provincia, incluso de provincias vecinas. Pero el más fuerte tiene lo suyo en la costa del lago Piedras Moras. Imágenes recabadas esta tarde, a pesar de que no fue un día como el de ayer o el del sábado, los jóvenes se reunieron en la costa del lago y hay que remarcar esto, se apunta a una asistencia de chicos, estudiantes, adolescentes o preadolescentes que en muchos casos, como vemos, van acompañados por sus familias, por sus padres y también de niños de la escuela primaria que festejan el Día del Estudiante en el lago Piedras Moras. Festejo organizado por el municipio que contó, como vemos, con una gran presencia policial y de inspectores de tránsito, un férreo control también sobre el tema del consumo de bebidas alcohólicas. No se expendían bebidas alcohólicas, pero tampoco se dejaba ingresar al predio del lago portando bebidas alcohólicas que fueron secuestradas en algunos casos por personal policial. Se desarrolló todo con normalidad. Durante el desarrollo de la tarde, pasado el mediodía, comenzó la actuación de distintas bandas de música, realizando distintos géneros, hasta entrada a las 7 de la tarde, en que poco a poco se fue dispersando la gente asistente al lago, con un cierre con música popular. Festejo del Día de la Primavera y el Estudiante, nuestro lago fue epicentro para recibir a los chicos de la ciudad, pero también a algunas familias de la región que encontraron en nuestro lago un lugar donde festejar el Día del Estudiante y recibir la primavera.
cosa, otro festejo, otra reunión, en este caso netamente familiar, fue el sábado por la tarde en Barrio El Salto, sobre la calle Rosario Vera Peñalosa, frente a la escuela Arturo Capdevila. Así como estaba programado, pasadas las 15 horas comenzó a desarrollarse la segunda edición de esta kermés familiar, que está organizado por la escuela primaria Arturo Capdevila y el Jardín de Infantes. Bueno, así las familias han compartido un espacio de camaradería en esta kermés, que, como decían los organizadores, intenta rescatar estas reuniones familiares que se realizaban en cada una de las comunidades, como Almafuerte también, por supuesto, hace varias décadas, y que fueron poco a poco dejándose de lado. Pero se busca retomar esta jornada de entretenimientos, venta de bebidas, de comidas. También vemos que había diferentes stand con venta de ropas, de plantas, donde la gente puede, del barrio en este caso, dar una vueltita por esta calle, la Rosario Vera Peñalosa, frente a la escuela, y de paso compartir con sus vecinos y sobre todo los niños el entusiasmo de jugar a distintos entretenimientos que se proponen en una kermés. Hubo juegos, buffet, espectáculos artísticos, el cierre aproximadamente a las 19 con música popular de Córdoba, y la apertura estuvo dada por la murga de niños del jardín y la escuela primaria Arturo Capdevila. Han cerrado como balance con un éxito los organizadores de este encuentro familiar en Barrio El Salto. El Círculo de Docentes Jubilados invita a participar de las charlas taller sobre Mi Jardín, Mi Lugar, que dictará la docente Mirta Ceruti. Esto será mañana a partir de las 4 de la tarde en el local de Malvinas 650. El valor de la inscripción es de 30 pesos y pueden inscribirse allí en el momento de asistir a este taller, charla taller Mi Jardín, Mi Lugar. Imágenes antes de la pausa de una mala costumbre que los vecinos no pierden. Este es el camino que une, el camino que va al cementerio y el que va a la IPEA 210, a la Escuela Agrotécnica. Bordeando el canal, basura que se encuentra y de todo tipo. Ropa, tarros, chapas, restos de poda, cartones, papeles, cuadernos, botellas, un poquito de todo, en un lugar que tendría que ser considerado por muchos como, primero, el lugar donde no debe tirarse basura, puesto que allí el canal, o cuando viene agua de los campos, va a parar, por supuesto, hacia el lago o al río. Pero esta es la situación que reflejamos y que no es la primera vez, por supuesto, que ocurre. Bueno, una invitación de la UNI3, un taller de Eneagrama, descubriéndonos. El Eneagrama es un conocimiento milenario que data de hace unos 2000 años antes de Cristo en la Mesopotamia asiática, y es básicamente un mecanismo, dice, que nos enseña a conocer nuestra esencia y observar distintos aspectos de nuestra personalidad para lograr armonía, para evolucionar, para ayudarnos a contestar quiénes somos y cómo estamos. El Eneagrama no distingue religión, creencias, razas, profesionales. Es para todo ser humano que desee vivir su vida y la relación con sus vínculos más armoniosamente y elevar su nivel de conciencia. Bueno, los facilitadores que tendrán a su cargo este taller de Eneagrama son Ángel Zaval y Germán Luzo. Esto será mañana a partir de las 19 y hasta las 22. 6 encuentros aproximadamente serán, el cupo es limitado, las inscripciones son en la UNI3, Malvinas 648, pueden comunicarse al 15 56 10 35.
Hacemos la primera pausa en los 30 minutos. Cuando volvamos, imágenes de la Peña, del Taller Esperanza, pero también algo muy importante, un curso de 3D, impresión 3D, que se va a dictar en el Centro de Capacitación de Luz y Fuerza Aldo Serrano. Llega a la ciudad de Almafuerte un espectáculo único en toda la región. El trío MJC. El trío MJC. El sábado 26 de septiembre, a las 21:30 horas, en la sala del Cine Teatro Ideal Cooperativo de Almafuerte, se estará presentando el consagrado trío instrumental cordobés, considerado por la crítica especializada como uno de los más renovadores grupos instrumentales de la música popular argentina actual. El trío MJC fue distinguido con el premio Consagración del Festival Mayor de Folclore Cosquín 2013. Artista invitado, Leonardo Fusero. Entradas anticipadas en tarjeta Ciudad Fervil y Cooperativa de Servicios Públicos de Almafuerte. Auspician 88.9 FM Plus, Municipalidad de Almafuerte, Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Limitada. En septiembre, en Escorza Hogar, imperdible, televisor LED 40 pulgadas, Smart TV, Full HD, RCA, con tarjeta cordobesa, 20 cuotas sin interés de 539 pesos y de regalo el soporte. Escorza Hogar y Motos, Almafuerte, Río Tercero. Este año, ya sabes dónde estudiar. Capacitate como asistente de farmacia, paramédico, enfermería domiciliaria y clínica y más de 80 propuestas educativas en todo el país. Informes e inscripciones Secopal, Tucumán 41, teléfono 471019, interno 233 o vía correo electrónico a secopal@copal.com. San Nicolás Deportes continúa incorporando marcas líderes en indumentaria, accesorios y calzado deportivo. Somos representantes de New Balance, Joma, Tryon, Fila, Pony, Riff y Umbro. Gestiona tu crédito personal con financiación hasta 5 cuotas. San Nicolás Deportes, Tucumán y Salvador Escabuso. Abrimos el segundo tramo con la información. Este miércoles 23, a partir de las 14:30, en el Centro de Comercio, se va a dictar una capacitación sobre implicancias del nuevo Código Civil para las organizaciones. La capacitación tendrá como propósito descubrir los impactos más relevantes del nuevo Código Civil y Comercial en la República Argentina en organizaciones empresariales. También revisar los cambios producidos en el material de planificación de sucesión patrimonial, presentar los pros y los contras de la nueva sociedad anónima unipersonal y analizar el impacto del nuevo régimen patrimonial matrimonial en relación a las sociedades comerciales. Pueden comunicarse al 47745 470074. La capacitación es abierta al público en general y pueden realizar su inscripción. Desde que fue inaugurado el Centro de Capacitación Aldo Serrano del Sindicato Regional de Luz y Fuerza, ubicado en la margen norte del lago Piedras Moras, en la zona de San José, no ha dejado de dictar cursos de capacitación. De hecho, ya en los próximos días, quienes realizaron distintos cursos, entre ellos de electricista, van a recibir su certificación. Pero ahora se viene, para estos días, el dictado de un importantísimo curso, y lo más importante también es que es totalmente gratis para quienes deseen hacerlo. Sí, así es. Acá en el centro, bueno, ya hemos iniciado algunos cursos, hemos dado algunos cursos como electricista domiciliario y gestión de administración que ya han finalizado. El próximo 20 de octubre estaremos haciendo la entrega de los certificados. Recordamos que estos cursos son certificados por el Ministerio de Trabajo de la Nación y el Ministerio de Educación de Córdoba. Ahora, próximo, el día 28 de septiembre estaríamos por largar unos cursos de 3D, de modelado 3D. Bueno, estos cursos consisten en acceder a conocimiento de nueva tecnología de diseño y fabricación digital, ampliar la experiencia en la creación y manipulación de formas tridimensionales de espacios digitales, aprender el uso de programas informáticos,
con la finalidad de realizar impresiones en 3D. Este curso tiene una duración de 64 horas, se va a dar 2 días semanales de 18 a 21, de 3 horas por día. Y bueno, estamos invitando a toda la sociedad a inscribirse. ¿Qué costo tiene este curso, Carlos? No, sin costo alguno, Esto... ¿Y está abierto para todos los vecinos, en este caso supongamos de Almafuerte, que quieran hacerlo? Sí, por supuesto, hacemos la invitación a toda la comunidad de Almafuerte a inscribirse y a participar de este curso. Tienen que tener un pequeño conocimiento, ¿no es cierto?, de AutoCAD o algunos de diseño. Y bueno, le estaríamos dando el número de teléfono para que se inscriban. Bien. O cualquier consulta. ¿O pueden llegarse hasta aquí, ese centro de capacitación? Se pueden llegar o por medio de un mail, el info@fundacioncirelip.com. Por medio de ese mail se pueden inscribir. O el teléfono 03571-501072. Este tema de la impresión 3D está siendo la gran novedad del momento y es una excelente oportunidad para la gente que quiera pueda acceder a la misma, ¿no? Exactamente, es el primer curso que se va a dar, por lo menos que nosotros tenemos conocimiento, están llegando las impresoras desde Buenos Aires en esta semana para ver si podemos largar la semana entrante. O sea que los alumnos o quienes hagan el curso van a poder trabajar directamente también con impresoras en 3D. Exactamente, sí, va a ser provisto la impresora, estamos al aguardo de recibir la impresora para dar comienzo a este curso. ¿Hay un cupo máximo para las inscripciones? Y fecha. En cantidad de gente, digo, porque pueda acceder a trabajar con las máquinas. Nosotros apuntamos 16 participantes por curso. Son 2 cursos que se van a dar acá en Almafuerte, 2 cursos que vamos a dar en la ciudad de Córdoba. Así que tenemos un cupo de 32 postulantes. Bueno, momentos muy alegres se vivieron el pasado sábado por la noche, entrada la madrugada del domingo ya también, en el Salón del Centro de Jubilados y Pensionados, porque se realizó allí la 6ª edición de la Peña del Taller Esperanza, que año tras año convoca a muchísimo público que, además de pasar un buen momento escuchando muy buena música, viendo danza sobre el escenario y además compartiendo en amigos y en familia exquisiteces típicas, como lo que vemos, por ejemplo, está colaborando con el Taller Municipal Esperanza, este espacio donde jóvenes y adultos con capacidades especiales comparten sus días y realmente encuentran un lugar de gran contención y pueden desarrollar sus aptitudes. Vamos a decir que, como ven ustedes, las imágenes hablan, por supuesto, mucha gente, un lleno total en el Salón del Centro de Jubilados, un éxito en la organización, muy buenos números artísticos y, por supuesto, como vemos, las estrellas de cada una de las peñas son los propios alumnos del Taller Esperanza que van presentando distintos cuadros coreográficos y la colaboración, por supuesto, de todas las familias que están siempre allí colaborando precisamente y sosteniendo este espacio que es el Taller Esperanza.
próximo 26, 27, 28 y 29 de este mes en la Rural de Buenos Aires se va a desarrollar la vigésima edición de la FIT, la Feria Internacional de Turismo. Y el año pasado 98.000 personas pasaron por esta feria buscando información sobre nuevos destinos y lugares para conocer. Y más fuerte, como desde hace 4 años estará presente compartiendo el stand con la ciudad de Río Tercero. Pausa la última, venimos enseguida. Ahora en el Piquillín Talabartería, ropa con estilo de campo, productos regionales, camisas, bombachas, chombas y remeras, bermudas de vestir, todo para el hombre, la mujer y los niños con estilo de campo. Excelente calidad en prendas en las marcas Ana Luna Argentina, Criolla Indumentaria y Huella de Campo. En artículos regionales, juegos de mates, portarretratos, accesorios de cuero, asador criollo, mini chulengos y parrillas de diferentes tamaños. El Piquillín Talabartería, Pedro C. Molina, 1106. Millennium Radio, la selección perfecta de las canciones que marcaron tu vida. Isel, agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio. Por distribución, llamar al 0351-155-330033, Zona Rural San Antonio, Córdoba. Alquiler de dispenser frío-calor. Distribuye en Almafuerte, Casa Sánchez. Electricidad Patagonia, iluminación para interior y exterior, artefactos lumínicos de todos los estilos y modelos, con precios directo de fábrica. En Patagonia, ahora encontrás pantallas y lámparas LED, mayor luminosidad y menor consumo. Para este invierno tenemos gran stock en estufas halógenas con precios promocionales. Electricidad Patagonia, Avenida San Martín, 757. En Powerful, toboganes, hamacas, autos a batería, bicicletas, peluches, muñecas, juegos de mesa, autos a control remoto, gran variedad y surtido de juguetes de moda. Powerful, un mundo de juguetes. Abrimos el último bloque y en el inicio de esta semana vamos a conocer cómo cotizaron los granos en la ronda de negocios hoy en el mercado de Rosario. Carlos Menichetti, máquinas y herramientas, herramientas eléctricas, amoladoras, lijadoras, atornilladores, de las reconocidas marcas Bosch, Black & Decker y DeWalt, herramientas de jardinería, motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped e hidrolavadoras. Presentamos los equipos de energía renovable, paneles solares y calefones solares, asesoramiento, instalación, mantenimiento e insumos. Carlos Menichetti, máquinas y herramientas. Los espera en la sucursal de Avenida Islas Malvinas, 768, local 1. La soja, 2.150 pesos la tonelada en el mercado disponible, cotizó el maíz a 900 pesos. No hubo cotizaciones ni para el trigo, sorgo y girasol en la jornada de hoy en Rosario. Bueno, vamos a ver ahora el tiempo en el comienzo de la primavera. Estaba pronosticado que íbamos a tener lluvia o lloviznas. De hecho, ya las tuvimos. Está muy nublado, parcialmente nublado. Ahora 16 la temperatura. Para mañana martes, el cielo parcialmente nublado. Mínima 13, máxima 20. Estará muy parecido durante la semana. Miércoles con mucha nubosidad. 13 de mínima, 23 de máxima. El jueves muy nublado. 12 de mínima, 24 de máxima. Echamos un vistazo ahora a las farmacias de turno en nuestra ciudad para las próximas horas. Hasta mañana a las 8 de la mañana estará de turno Farmacia Argentina en Pedro C. Molina 202. Desde las 8 de mañana martes hasta las 8 del miércoles estará de turno Farmacia Navarro en Pedro C. Molina 100. Bueno, vamos a cumplir ahora, como lo veníamos anticipando, con este sorteo que es a beneficio de la pequeñita Brenda Ávila. Brenda tiene 3 añitos y padece leucemia.
Hoy nos pusimos en contacto con su papá, se encuentran en Córdoba, donde Brenda está internada realizando este tratamiento, para lo que necesitan, por supuesto, dinero. Y Alma Fuerte ha colaborado a través de un bono contribución que puso en venta a través del grupo de chicos de la militante Alma Fuerte. Vamos a hacer el sorteo, que es a beneficio de la pequeñita de 3 años, Brenda. Son 2 premios, una canasta de comestibles el segundo y el primer premio, una bicicleta. En el caso de la canasta de comestibles será alcanzada al ganador, y en el caso de quien sea el poseedor del número ganador de la bicicleta, debe retirarla por la bicicletería MSM de 25 de Mayo y General Paz. Segundo premio, sacamos, corresponde al número 186, Marina Torres, ahí está, 186, Marina Torres, es la ganadora de la canasta de comestibles, Marina Torres. Vamos ahora a mezclar y sacar el numerito de la bicicleta. Saben ustedes que si en el caso, es una bicicleta playera, pero si desea ser, puede ser cambiada por una bicicleta rodado inglés, o modelo rodado inglés. Primer premio, entonces, sacamos la bicicleta, que está, son muchos los números, el 256, Coco Boglione de Río Tercero. Tiene un teléfono, Coco Boglione de Río Tercero. Seguramente los chicos de la militante se van a comunicar con el señor Boglione de Río Tercero para avisarle que ha ganado este premio. Bueno, señores, prácticamente ya hemos llegado al final de estos 30 minutos de noticias, hemos cumplido. Les prometemos para los próximos días una nota con los papis de Brenda para conocer un poco más sobre cómo va el tratamiento y la recuperación de la pequeñita. Nos vamos hasta mañana, 21 horas, suceso semanal como todos los martes, ya se viene como todos los lunes, Contacto Agroindustrial. Gracias, muy buenas noches.